¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 27 de marzo y vamos con esta segunda charla desde el canal de YouTube de la Federación Española de Ciclismo de Woman in Bike. Ya sabéis que cada mes, desde el mes pasado de febrero hasta diciembre, estaremos haciendo una charla mensual sobre diferentes temas del ciclismo femenino, todo lo que engloba a nuestro deporte y todos aquellos temas que queráis que toquemos en estas charlas y que queráis conocer un poquito más, que traigamos expertos que nos hablen profundamente de los temas que más os preocupan o que más os interesan del mundo del rendimiento, de la nutrición, de diferentes aspectos del ciclismo o del deporte que también os puedan influir a la hora de practicar de manera la que sea, aficionada, competitiva, cualquier tipo de rol que estéis tomando parte para la práctica del ciclismo. Sobre todo enfocado a mujeres, pero que nos pueden servir a todos para seguir aprendiendo y evolucionando. En la charla del día de hoy estoy muy bien acompañada. Enseguida le doy paso a las compañeras que me van a, como digo, acompañar en esta charla, pero vamos a hablar de un tema que está bastante en auge en los últimos meses y es la psicología. La importancia de la psicología a la hora de practicar deporte a nivel competitivo, a nivel aficionado, porque esto nos puede afectar de muchas maneras y creo que puede ser una gran herramienta para que aquellos que no sepamos mucho cómo nos puede influir un buen tratamiento de psicología, una buena práctica, ponernos en manos de los profesionales para saber cómo gestionar diferentes situaciones que nos pueden ir ocurriendo a lo largo de nuestra vida deportiva o, como digo, en el plano aficionado, pues también podemos tener muchas mejorías a través de este tratamiento o entrenamiento mental. Con lo cual voy a dar paso a las tres mujeres que aquí me acompañan y que no podía ser de otra manera, como son Cristina Molina, que nos está atendiendo desde Estados Unidos. Allí es mediodía. Cristina, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Hola Laura, muy buenas. Muchísimas gracias por esta conexión. Me hace especial ilusión. Y la hora todo genial. También está con nosotros Lourdes Ollarbide, profesional del equipo Laboral Cucha. Lourdes, ¿qué tal? Hola, buenas. Pues nada, como dice Cristina, es un placer estar aquí con vosotras esta noche. Y también Erkuten Almagro, que es una de las líderes de Woman in Bike y que, por supuesto, pues se representa a lo que es Woman in Bike dentro de estas charlas. Erkuten, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Laura. Buenas tardes a las compañeras y también encantada de estar aquí aportando un granito de arena. Bueno, pues como decía en la introducción, creo que es un tema súper importante el tema de la psicología, el tema de ver cómo, no sé Cristina si estás de acuerdo en que se está normalizando, ¿no? La gente se está dando cuenta de lo importante que es el entrenamiento mental. Sí, yo creo que poquito a poco estamos tomando mucha más conciencia. Antes, podemos hablar de 10, 20, 30 años atrás, era como un miedo muy grande al estigma, ¿no? De no estoy loco, no quiero ir al psicólogo, no quiero estar, no quiero que me traten de esta forma. Sin embargo, y creo que la pandemia nos ha hecho como que nos dio un toque a todo el mundo de decir, vale, quizás todo el mundo necesitamos un poquito esto, y a nivel de rendimiento deportivo, quizás el reincorporarnos a las actividades deportivas, etcétera, que ha sido. Fue un golpe muy duro, incluso el tener que continuar durante esa etapa tan compleja. Creo que eso ha ayudado mucho a que se visibilice caras importantes que hablen de forma abierta de la importancia del trabajo psicológico. Creo que sí, que cada vez más estamos consiguiendo que esto se normalice y que entendamos que es una parte más del entrenamiento. Y sobre todo en el deporte femenino, ¿es algo que destaca o que las mujeres tienen mucho más en cuenta? Una de las principales cosas quizás que estamos viendo o que lo que estamos tratando, creo que tenemos que volver a cómo empezó todo, ¿no? Al final las mujeres, la sociedad, hemos tenido un huequito muy pequeño, poco a poco estamos ganando pues esa parte de normalizar y de tener visibilidad, pero sí que es cierto que al final siempre hemos hablado que el deporte era pues un mundo de hombres, ¿no? Entonces, dentro de esa perspectiva, siempre hay como mucha presión, mucho estrés, miedos que se generan en mujeres que va a ser más complejo que se generen en hombres. Luego, por otro lado, pues hay muchas más características psicológicas que se asocian más pues al sexo femenino o al sexo masculino. Y una de las cosas que más se achacan o tenemos que trabajar más con féminas en este caso es la parte más de regulación emocional. Quizás, obviamente, esto es a rasgos genéricos, porque la individualización siempre está, pero quizás vivimos muy intensamente a nivel emocional lo que nos sucede y al final esto nos genera unos picos
o muy altos o muy bajos, dependiendo de si las emociones son positivas o negativas. Entonces, como que el trabajo que tenemos que hacer con mujeres para reforzar esto, para creernos que valemos y que estamos aquí y que lo que nos estamos ganando es absolutamente válido, sí que hay que darle un puntito más. Y por ejemplo, Lourdes, vosotras en el campo profesional, que estáis ahí día a día, ¿cómo valoráis ahora mismo el aspecto psicológico? ¿Cuán importante es para vosotras el trabajar también el aspecto, como dice Cristina, emocional, un poco más ese entrenamiento mental de cara a las competiciones? Bueno, yo creo que esto es algo muy individual, ¿no? Hay gente que le da muchísima importancia, otras que quizás ni se lo planteen todavía. En mi caso, ya llevo como 8 años trabajándolo, me parece muy importante. Incluso al principio yo no era consciente de ciertos temas que, bueno, que al empezar a trabajar con un psicólogo, pues empezaron saliendo y sin darme cuenta, bueno, fui resolviéndolos, ¿no? No sé, la verdad es que es un apoyo muy grande. Al final, de la misma forma que nos cuidamos, cuidamos la nutrición, cuidamos los entrenamientos, el descanso, la recuperación, pues esto es, te diría que incluso más importante que ciertos aspectos que he mencionado, porque al final, si la cabeza está bien, es más fácil, ¿no?, que el resto de cosas funcionen. Y muchas veces, aunque todo lo demás vaya bien, estés al 100%, si la cabeza por lo que sea tiene un bloqueo, hay algo que no funciona, que te preocupa, alguna inseguridad, pues es ir con el freno echado y no sacar el 100% el rendimiento al estado físico, las capacidades del deportista y demás. Así que sí, en mi opinión es algo que no hay que descuidar. Y Erkuden, a nivel un poco más aficionado, en las quedadas de Woman in Bike, este es un tema que suele salir recurrentemente porque no hace falta ser ciclista profesional para tomarte el deporte como algo, como una forma de vida, ¿no? Y que este tipo de ayudas y de aspectos a mejorar también os sirvan incluso a las que no hace falta que compitáis. Simplemente pues os tomáis el ciclismo como una rutina también y como unos objetivos a mejorar a nivel personal. Sí, bueno, para las líderes además es muy importante todo este tema porque nosotras tenemos que animar a otras mujeres a participar en nuestras salidas y darles un poco alas y animarles a participar en marchas cicloturistas, ¿no? Y ir motivándolas. Entonces, claro, si nosotras no estamos motivadas y si nosotras no estamos bien psicológicamente, pues no podemos transmitir esas cosas. Entonces, solemos hacer también dentro del programa de Woman in Bike, solemos hacer charlas de motivación para animar a las líderes, verles un poco, hacerles ver un poco lo importante que es estar bien y que si tienen algún problema. Bueno, yo soy la coordinadora del programa, la coordinadora de las quedadas, y que pueden recurrir a nosotras pues para ayudarse, ¿no? Para transmitir sus problemas y todas estas cosas. Lo importante es que estemos bien, sí. Y bueno, a todos los que nos estáis viendo, os voy a pedir que participéis en el chat durante la conversación, que dejéis alguna pregunta, si es que hay algo que os inquieta y que queráis que Cristina, Lourdes o Ercude nos respondan. Así que lo dejo por ahí. Dentro, cada poco voy a ir pinchando para ver qué nos dejáis por ahí. Pero de momento, Cristina, ya que nos hemos presentado un poquito a las cuatro, a las que vamos a estar aquí durante este ratito, para empezar así, cuéntame cuáles son, bajo tu experiencia y un poco lo que vas observando de las mujeres, sobre todo que practican ciclismo, cuáles son las principales barreras que se suelen ir encontrando cuando empiezan a no digo competir, sino más tomarse el ciclismo en serio, ¿no? A nivel de buscar un rendimiento o tener algún tipo de objetivo personal, como hablaba con Erkuden. ¿Qué son las principales barreras que suelen tener? Bueno, al final yo creo que una de las principales cosas que tienes que tener en consideración es como el balance. Al principio, y Erkudin mencionaba la motivación, qué importante es, porque normalmente cuando empiezas un deporte, cuando todavía no es a nivel competitivo, la motivación suele venir de dentro, es una motivación más intrínseca, lo estoy haciendo porque realmente lo deseo. Entonces quizás no tenemos que trabajar tanto ahí en mantenerla, pero como dice Erkudin, sí que tenemos que generarla desde el principio, es decir, hay muchas mujeres pues, que a lo mejor tienen miedo de dar el salto y de montarse en una bici. Luego también es un deporte que no es sencillo en cuanto a que es mucho esfuerzo físico, escuchas mucho a tu cuerpo y se generan muchas dudas. Entonces, el trabajo constante de socializar, de tener como un aporte más. Y que el hecho de que cuando estoy haciendo la actividad me genere emociones positivas y una conexión
que no sea solo el hecho de, bueno, pues estoy haciendo deporte y al final esto pues me hace sentir bien. Cuando empezamos en deporte amateur es de lo más importante. No sé, Erkudin, ¿qué nos comentaría aquí? ¿Cómo lo ve ella? Sí. Sí, o sea, de hecho, eso es lo que comentaba, que es muy importante esa motivación generada desde dentro y sobre todo luego saberla transmitir. O sea, nosotras las líderes nos encontramos en el día a día con chicas que están empezando, que se están iniciando, que además igual tienen reparos en venir a nuestras quedadas porque... Oh, es que vosotras andáis mucho y tal, y por más que les dices, no, que es una quedada de iniciación, que no te preocupes, que no, pero es que me va a dar miedo, que tal. Entonces, bueno, tenemos que estar constantemente animando y ayudando. Y bueno, hoy es el día que hay chicas que no saben usar los cambios, que no saben coger el bidón para beber agua sin tener que parar la bicicleta y tal, y dentro de 1 o 2 años están participando en la marcha Miguel Indurain, por ejemplo. O sea, que la evolución y el apoyo constante, que es lo que hacemos las líderes, ¿no? El arropar ahí es muy importante. Y es que además, bueno, Woman in Bike fue creado para que las mujeres tuviesen un primer paso, una entrada, ¿no?, al mundo del ciclismo un poco más fácil en ese sentido, de os vamos a recibir en un sitio en el que nadie te va a juzgar por lo que sepas hacer, por lo que no sepas hacer. Es más, ahí te van a prestar esa ayuda para que te inicies en el mundo del ciclismo si es que es tu gran motivación el intentar ser deportista ciclista, ¿no? Lourdes, yo sí es cierto que durante estos últimos años se habla mucho de que cada vez hay más mujeres por la carretera, de que cada vez hay más, incluso niños, niñas que practican el ciclismo. Cuando tú te encuentras con ellas por las carreteras entrenando, ¿qué te dicen? ¿Qué es lo que más reparo les da o qué es lo que en ese sentido quizás les frena un poquito a la hora de seguir progresando? Lo primero que me encuentro cuando me cruzo con niñas o con gente que acaba de empezar a competir es, o bueno, competir o andar en bici, es mucha ilusión, ¿no? Yo creo que cuando tienes esas ganas, todavía no eres consciente, ¿no?, de tus miedos. Entonces, tengo la suerte de que lo primero que me han transmitido ha sido, pues, todo cosas muy positivas. Nunca, a ver, sí que tengo en el pueblo, pues, alguna cadete que ha cambiado de categoría, que, pues, quizás sí que tenga al principio, ¿no?, un poco de miedo o respeto al cambio, pero yo creo que como las ganas son todavía mayores que ese miedo, pues lo afrontan sin ningún problema. Sí, no, yo la verdad es que estoy encantada. No sé de qué en los últimos años el número de mujeres practicando deporte y ciclismo ha aumentado muchísimo y es guay, ¿no? Y al final eso, lo que decís, que si hay ganas, si tienes un grupo que te apoya, alguien que te orienta, que te aconseja, que te anima, el sentirte un poquito respaldado te da esa seguridad que te anima a seguir probando, mejorando, avanzando, y es muy importante. Y por ejemplo, Cristina, estamos hablando de que a nivel aficionado la motivación es importante y demás, pero las profesionales, que ya ese paso ya, el paso más grande ya lo han dado, el de meterse ahí en la competición, en convertirlo, las que todavía pueden en su trabajo, en dedicarse a eso, ¿qué es lo que más difícil se les hace? ¿Cuáles son un poquito las principales preocupaciones? Luego le preguntamos a Lourdes. Sí, seguro que ella nos va a dar muchísimos ejemplos. A ver, depende mucho, es muy individualizado, pero una de las principales barreras o de los problemas que nos podemos encontrar es el burnout. Al final, como terminar quemándote, por lo que tú comentabas, lo que empieza siendo mi pasión y toda ilusión y lo que Lourdes decía, de que al final es, guay, se me da bien y lo disfruto muchísimo, hay un momento en el que... Es una obligación. Entonces, tenemos que trabajar muchísimo con nuestras atletas en el aspecto de volver a encontrar el por qué comencé, cuáles son los motivos por los que comenzamos, para en conectar realmente con esa motivación interna del principio. Luego también es muy importante el que entiendan cómo se están sintiendo y por qué se están sintiendo así. Me estoy sintiendo así por la carga de trabajo, por la presión competitiva, porque tengo que conseguir ciertos objetivos. Entonces, que trabajamos mucho en esa gama. Y luego, por supuesto, con las metas. O sea, esto ya en amateur o a nivel competitivo es muy importante el que... Y de hecho, cuando nos ponemos metas nosotros para trabajar con las atletas que ya están en alto rendimiento, no solo trabajamos con las metas
competitivas, ¿no? De al final, bueno, pues estas carreras tenemos que ganarlas porque al final tenemos que estar en estas posiciones, sino que trabajamos un poco más orientándonos en, vale, vamos a hacer metas pequeñitas en el trabajo que estamos haciendo a nivel mental, a nivel físico, a nivel de recuperación, etcétera. Y entonces vamos enlazando un poco estas piezas y creando como una base muy sólida donde ya con esto podemos ir andando a las metas grandes. No sé, Lourdes, cómo. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Al final es muy diferente, ¿no? Alguien que se dedica al deporte de manera profesional y alguien que lo hace esporádicamente, pues por ocio, por hobby. Y por lo menos en los deportistas, lo que necesitamos es sobre todo lo que has dicho tú, objetivos. Necesitamos objetivos y funcionamos en base a ellos. Está claro que que un profesional que lleva muchos años tiene muy, muy inculcado pues, la disciplina, la rutina, el entrenar. Cuando las cosas van bien, cuando las cosas van mal, cuando las sensaciones no acompañan, cuando igual la cabeza te está pidiendo otra cosa. Y es más, pues hay tiras de disciplina, pero es indispensable el tener objetivos, porque un deportista sin objetivos, Perdido. sí, ¿para qué trabaja, no? ¿Para qué se sacrifica tanto? Entonces, sí, es muy importante y yo creo que es lo principal, ¿no? Y una vez que tienes un objetivo, haces un plan de acción, ¿no? ¿Cómo llegar a él? Identificas pues tus debilidades, que tienes que seguir trabajando más, en qué flaqueas un poquito, qué tienes completamente descuidado, qué tienes que empezar a trabajar sí o sí, y lo que dices, ¿no? Ir marcándote como para llegar a ese gran objetivo, pues pequeños objetivos, ¿no? Dividir todo el trabajo en pequeñas piezas e ir poco a poco trabajándolo y hasta llegar a conseguirlo o por lo menos intentar conseguir este objetivo. Eso es. Lo importante, por ejemplo, vosotros trabajáis con cambio de ambiente, por ejemplo. Cuando ya tenemos los objetivos y estamos trabajando, como tú dices, estamos en disciplina y estamos en el modo de tenemos que ir para adelante, pero claro, hay veces que eso también cansa mucho a nivel físico y mental de decir la rutina de otra vez lo mismo. Entonces, una de las estrategias, por ejemplo, que nosotros proponemos con las atletas es ir cambiando constantemente quizás los contextos de entrenamiento, incluso competiciones. Y esto es, por ejemplo, los vamos a hacer en el mismo entrenamiento, en lugar de que sea un entreno sin más, vamos a ponerle un punto de competición respecto a números o respecto a las compañeras, etcétera, o incluso le metemos como el componente social, vale, hoy lo que vamos a hacer es que vamos a hacer entrenamiento y luego quedada. Entonces es una forma de quizás cambiar esa rutina y que no sea tan repetitivo. ¿Vosotros trabajáis con esta parte? Sí, no, la verdad es que hay muchas formas de intentar cambiar un poquito los entrenamientos, ¿no? En casa es verdad que cada uno tiene su rutina y por eso luego pues tenemos concentraciones con los equipos, concentraciones en altura, que ya sean con el equipo o por nuestra cuenta. Tú también decides un poco con quién salir a entrenar, si solo, en compañía, con amigos, con la grupeta, con compañeras que también compiten. Entonces cambia mucho, ¿no? Sabes según qué trabajo te toque hacer, sabes un poco pues con qué gente te conviene salir a Sí. entrenar o si realmente necesitas centrarte y hacerlo tú sola sin ningún tipo de compañía. Y la verdad es que en ese sentido sí que somos unos privilegiados que tenemos toda la libertad del mundo. Ahora mismo yo estoy en Sierra Nevada haciendo una concentración en altura por mi cuenta con unas compañeras y muy bien, ¿no? Cambias un poquito, pues eso, cambias de terreno, vienes aquí a hacer altura. Hay mucho desnivel, son recorridos que como no son las carreteras de casa, no estás cansado, el tiempo parece que pasa más rápido, ¿no? Sí, son 3 semanas de altura, pero en casa estas 3 semanas seguramente se me habían hecho un poquito más pesadas. Y en ese sentido, pues hay mil opciones. También podemos hacer otro tipo de entrenamientos, no solo centrarte igual en el ciclismo en carretera, puedes hacer quizás algo de rodillo, trabajo en el gimnasio. Según el momento de la temporada, puedes combinar otros deportes, que eso también ayuda mucho, sobre todo mentalmente, a despejarte. Y también que tenemos diferentes disciplinas en ciclismo, ¿no? Pues tienes gravel, tienes pista, tienes ciclocross, mountain bike. Entonces, bueno, si te gusta un poquito el ir cambiando de una a otra, pues también eso ayuda, ¿no? A romper un poquito esa rutina.
Y por ejemplo, con los ciclistas profesionales, pues pasa que obviamente para vosotros es vuestro trabajo y enfoca y engloba todo vuestro día y un poco el punto de mira de vuestro año, ¿no? Pero en el caso de los aficionados, ¿no? De cicloturistas, Cristina, un poco consejos o Ercuden también de la experiencia. Para evadirse un poquito, es decir, estás persiguiendo un objetivo, quizás tu objetivo del año es participar en una marcha cicloturista de mucho kilometraje y estás preparando a nivel físico esa posibilidad, pero ¿cómo se evade? Porque claro, a los aficionados normalmente pues les engloba más cosas, es decir, la familia, el trabajo, hay muchísimos más factores. Tips o consejos para la gente que a veces necesite bajar un poquito el ritmo y tomar un poquito de aire para ese tipo de objetivos que no puedes dejar de perseguir, pero que hay un momento también de estrés, a pesar de que no sea tu trabajo como es el de un ciclista profesional. Hombre, por esa de es, básicamente serían como los mismos tips, pero los tenemos que adecuar un poco al contexto, ¿no? En este caso de cada una de las personas con las que estamos trabajando. Cuando estamos trabajando más con mujeres, Ercuden mencionaba antes, por ejemplo, esos miedos y esas creencias previas irracionales de no voy a ser capaz o es que vosotras sois mucho mejores que nosotras. Al final, las mujeres tenemos un complejo de que no somos capaces de hacer las cosas, aunque al final somos capaces de hacerlo prácticamente todo lo que nos planteamos que es muy importante, pues ahí quizás reforzar más el grupo social, tener más lo que ellas están haciendo, tener más esa acogida para sentir que al final lo que estoy haciendo lo estoy haciendo en familia y estoy acompañada. Y en cuanto a los objetivos, pues yo creo que, o sea, ahora Alcuden nos dirá un poco cómo trabajan con ellas, pero los objetivos es muy importante a nivel competitivo. Normalmente los objetivos son un poco más fijos, porque a largo plazo como que nos tenemos que marcar mucho más hacia dónde vamos. Sin embargo, unos objetivos que nos planteamos como amateur empezando pueden ser un poco más flexibles. Y eso no quiere decir que esto sea malo. Al contrario, lo que quiere decir es que nos vamos a escuchar un poco más y vamos a poder adaptar. Entonces, quizás explicar este proceso de nos ponemos poco a poco objetivos y a lo mejor no tenemos que empezar con un objetivo muy grande, sino pues en lugar de la carrera vamos a intentar hacer simplemente marchas que sean un poquito más largas y plantearnos objetivos en lugar con el nombre ese tan grande de hacer esta carrera, que nos puede causar un poco de impresión y de miedo a veces y nos bloquea, pues vamos a poner hacer marchas que se asemejen al mismo tiempo que tardaría o la distancia de esta carrera. Y poco a poco esto les va a generar esa confianza de decir, ostras, si al final esto lo estoy haciendo, pues ahora sí que puedo ir a esta carrera, ¿no? Porque estoy preparada. Entonces, un poco como más engañar a la mente para que los pasos les vayan acercando a esa meta final que se plantee, pero de una forma eso, flexible y tranquila. Y es importante porque, y yo creo que nos pasa un poco a todos aquellos que nos embarcamos en el deporte, que uno empieza simplemente porque quiere, pero cuando ya te pica el gusanillo, estás ahí y quieres más, y quieres más, y quieres más. Y eso al final te genera el también frustrarte porque hay veces que la vida, cuando eres amateur, pues, jolín, estás cansado, estás estresada y no te apetece tanto o es más difícil. Entonces, bueno, el entender que todo va en el contexto, que los objetivos que nos ponemos son en el contexto y que cuando nos estamos frustrando, tenemos que, como tú decías, Laura, darnos el pause y decir, vale, ¿por qué me estoy frustrando? Sí, vale, yo quiero llegar a este nivel, pero tengo que entender mi situación actual. Entonces, un poco ahí jugando más y siendo más flexible con los objetivos que planteamos. Ercuden, seguro que esto te ha pasado alguna vez en alguna quedada de ver a alguien que se está viniendo demasiado arriba, con carga de entrenamiento, con carga de cosas, y has tenido que aconsejarle, oye, respira un poquito, que esto también se puede conseguir con un poquito más de calma. Sí. Nosotras además, bueno, yo estoy aquí en Pamplona, en Pamplona tenemos el club Bicicume, y que somos un montón, y nosotras lo que solemos es lanzar retos a las compañeras, ¿no? Por ejemplo, en el grupo de bici de montaña, pues les vamos proponiendo el reto de hacer pequeñas cotas, de subir a las tontorras y hacer cimas, y bueno, pues entonces están como toda la temporada buscando los tracks, haciendo la cima y tal. Y claro, son como las 14 cimas, ¿no? De la cuenta de Pamplona, de los 14 8000s. Y algunas se las fuma en un mes y es como, ¡guau! No puedo más, estoy renta. Y bueno, pues a ver, es que esto es un reto pues, para hacerlo en estos meses
¿no? Para motivarnos y tal. Al final del reto les damos una camiseta. Nos vamos Sí. poniendo como pequeños retos, que eso les ayuda, pues eso, ¿no? A salir muchas veces de esa famosa zona de confort, ¿no? Pero siempre les decimos que tienen que escuchar al cuerpo. Y sobre todo nosotras tenemos esas condiciones o esos condicionantes como pues son pues el trabajo, las rutinas de casa y todas estas cosas, pues que muchas veces, joder, yo no puedo, yo no puedo, están como comiéndose la cabeza, pues no te preocupes porque nosotras no tenemos ninguna presión exterior, llegarás a junio con todas las tontorras hechas, no pasa nada, y también muchas veces se condiciona el tema de si igual nos hemos apuntado a una marcha cicloturista. Y hasta que no empieza a hacer bueno, hasta que no se organiza, no se alarga el día, no pueden salir a entrenar. Entonces se van comiendo un poco la cabeza. Entonces ahí sí que les digo, y es muy importante, la planificación. Venga, pues te planificas, hacemos como una semana tipo de entrenamiento y ¿cuántos días puedes salir? Pues 2, 3 días, venga, pues. Y si no puedes, pues haces rodillo. Y ese pequeño echar en la hucha que digo yo, de ir metiendo un poquito de entrenamiento, oye, pues ya te va animando y así no llegas a la marcha de abril, mayo, que suelen ser las primeras, con un poco de entrenamiento, sino que bueno, ya llegas un poco motivada y entrenada. Sobre todo lo de escuchar al cuerpo, y aquí ayuda mucho, hablando de cicloturismo, que muchas veces la palabra la relacionamos con marchas cicloturistas, que no, un poco, pero que también nosotras tenemos esa oportunidad de hacer cicloviajes. Entonces, bueno, pues cuando a nosotras nos da la pedrada y pff, no puedo más, estoy saturada de marchas y tal, pues nada, montamos las alforjas o las bolsas de bikepacking y nos vamos de viaje, que eso siempre es un chute de energía, vamos, que ayuda muchísimo. Así que eso, básicamente, pues rutina, retos y sobre todo descansar cuando hace falta. Bueno, está claro que la motivación cada uno la encuentra donde mejor lo ve. Y es cierto que eso del bikepacking yo lo veo cada vez más de moda, porque no estoy en forma, pero alguna vez lo probaré. Pero la motivación, que ahora la mencionaba Erkuden, de mantenerse motivadas, y lo mencionábamos también al inicio un poquito de la charla, ¿cómo se mantiene la motivación? A nivel profesional, Lourdes, a veces tiene que ser difícil, porque sí es cierto que pasáis algunas rachas. Al final solo gana una y solo gana un equipo y solo es muy difícil que se cumplan todos los días los planes que habíais planteado en la salida de la carrera. Cuando estáis quizás en esa época en la que estáis cerca, pero todavía no llega toda esa recompensa al trabajo que hacéis, ¿cómo mantienes esa motivación? ¿Cómo buscas un poquito, tanto a nivel personal como colectivo? Porque al final esto es un trabajo de equipo y hay que tener un ambiente cohesionado entre vosotras. Como has dicho, Laura, al final gana, solo gana uno, ¿no? Entonces, tienes que, o sea, no te tienes que frustrar por no ganar, porque al final es algo muy complicado y quienes estamos compitiendo continuamente, tenemos que centrarnos quizás más en competir con nosotros mismos, ¿no? En intentar hacerlo mejor, el objetivo que te pongan en esa carrera, pues cumplirlo bien o cumplirlo todavía mejor de lo que te lo habían planteado, ¿no? Hay momentos difíciles, pero al final la gente que es competitiva, que le gusta competir, pues siempre está preparado y en busca de más, ¿no? Entonces, cuando algo no sale, pues dices, mira, pues tengo que volver a casa, tomarme un pequeño descanso, seguir trabajando y tengo que darle la vuelta a la situación y llegar al momento en el que, bueno, pues todo el trabajo dé sus frutos y acaben saliendo las cosas. Sí que es complicado, de hecho muchas veces pues tenemos que apoyarnos en psicólogos o entrenadores que aparte hacen sus 5 o 10 minutos de psicólogo De también, porque terapia. sí, es casi quien más nos conoce, más nos escucha, más tiene que escuchar el feedback después de carrera, después de cada entreno, de que las sensaciones no han acompañado, que no has llegado a los vatios, que no has llegado a hacer bien las series. Pero eso, ¿no? Hay que intentar relativizar un poco, como dice Kuden, también dar importancia al descanso, que muchas veces no llegas porque estás reventado y tienes que encontrar un equilibrio, ¿no? Muchas veces sobre el papel, todas las planificaciones, los objetivos de carrera, todo es muy fácil plantearlo, ¿no? Pero a la hora de la verdad, pues siempre hay muchos factores externos que no están en nuestra mano que afectan y bueno, pues es importante también
analizarlo todo, ¿no? Un poquito cuando ya fríamente, cuando ya ha pasado, y luego en base a eso, pues seguir tomando decisiones y buscando otros caminos para seguir trabajando los objetivos. Pero sí, a ver, es complicado, ¿no? Sobre todo cuando estás en una mala racha, por decirlo así, que parece que las cosas nunca salen, hay más, pero bueno, siempre pues es bueno confiar, ¿no? También en la gente con la que trabajas y bueno, no desesperarte, ¿no? No tirar la toalla. Al final, las temporadas son muy largas, hay muchos años y ahí, yo lo que digo, cada carrera es una oportunidad. Entonces, hay que estar ahí, hay que estar ahí. Y Cristina, para esto de mantener la motivación, también supongo que un factor muy importante es la comunicación interna, porque hay mucha gente que esto lo toma como una tontería y que parece que no le da ningún tipo de valor, pero muchas veces la diferencia está en saber decirte a ti misma, quiero conseguir esto, me lo propongo y lo voy a conseguir, a seguro que no puedo, seguro que luego me quedo por el camino, un poco la manera en la que tú te hablas a ti misma. Y muchas veces he escuchado a más psicólogos hablar de la táctica del espejo, en plan de mirarte al espejo, o incluso a veces he visto lo de la foto de cuando eras pequeñito y hablarle a esa persona de cuando creías en ese sueño, ¿no? Un poco más esa Sí. versión más inocente, pero es cierto que la manera en la que nos hablamos, y sobre todo antes lo decías, las mujeres muchas veces pensamos que no somos capaces de hacer las cosas y luego las conseguimos. Y en muchos casos es un poco porque no nos valoramos lo suficiente o no confiamos lo suficiente en nosotras por la manera en la que incluso nos tratamos a nosotras mismas. Sí, completamente. Bueno, primero decir que en Lourdes se nota muchísimo el trabajo, vamos, porque es que me estás dando, claro, todo perfecto. O sea, tiene muy clarísimo el trabajo psicológico y se nota que están haciendo un trabajo muy, muy bueno porque tiene sentido en la forma en la que lo estás expresando todo porque está todo unido. O sea, maravilloso. Perdona, Laura, que es que estaba ahí, digo, tengo que resaltarlo. Que se den cuenta que cuando uno trabaja, al final las cosas son absolutamente naturales porque es parte del proceso. Me decías en cuanto a la parte del autodiálogo, de cómo nos hablamos. Bueno, yo vengo de la parte o sea, yo soy psicóloga con formación en psicología deportiva, pero también en neurociencia. Y hay una cosa que llamamos la neurolingüística y es un poco pues cómo las palabras afectan a nuestro cerebro, ¿no? A la forma en la que recibimos los mensajes y cómo esos mensajes lo afectan a nuestro cuerpo. Y es que parece que nos hemos, yo creo que por falta de información desde la base, como que no somos conscientes de que cada palabra y cada frase que nos decimos, de alguna forma está afectando a nuestro cuerpo y a la forma en la que nos estamos comportando. De hecho, los propios pensamientos, y es una de las cosas que más trabajamos con las atletas, en la forma en la que Lourdes estaba diciendo, ¿no? Cuando estamos en un momento complejo, al final que todo parece como que no voy a salir. Todo esto al final son pensamientos que pueden ser más racionales, pero normalmente irracionales, que se crean desde estas emociones negativas que estamos viviendo y las circunstancias, y es un ciclo de no parar de pensar negativamente, que lo único que nos va a hacer es sentir, obviamente, emociones negativas, y por tanto nuestro cuerpo no va a estar preparado para sobreponerse ahora y entrenar máximamente. Entonces, una de las herramientas más importantes que explicamos a las atletas de alto rendimiento es esta, es autodiálogo, el cómo me hablo, el qué me digo. Me parece muy interesante, muy gracioso lo que decías de la técnica del espejo, es una técnica, el hecho de hablarte a ti mismo y el decirte mensajes, que parece una tontería y es muy gracioso trabajarlo con los deportistas porque al principio es un poco complejo, ¿no? El ponerte delante de un espejo y hablarte a ti de repente. Pero realmente lo hacemos constantemente. Estamos haciendo cosas en casa y vienen pensamientos. Estamos entrenando y vienen pensamientos. Eso es autodiálogo. Me estoy hablando. Entonces es como que estas estrategias simplemente te fuerzan un poco más. Cuando nos encontramos este tipo de situaciones en las que tenemos como que intervenir o trabajar un poco porque el autodiálogo que está surgiendo en la deportista es negativo o es súper perfeccionista, porque así somos las mujeres en particular. Somos muy críticas con nosotras, buscamos constantemente la perfección, la aprobación y el estar por encima del listón. Y al final todo eso genera una presión constante de nosotras mismas, sobre nosotras mismas, sobre lo que tenemos que trabajar muchísimo. Ese perfeccionismo extremo
trabajamos muchísimo con ello. El bajar un listón a todo lo que te estás diciendo, a todo lo que te estás planteando, como decía Arcude, pero ¿por qué quieres hacer los 14 retos en un mes cuando realmente estás escuchando tu cuerpo? No, simplemente estoy motivada y quiero hacerlo, quiero hacerlo. Entonces, el todo lo que está pasando hay que gestionarlo mejor y reforzarlo de una forma positiva es súper, súper importante. Y por ejemplo, Arcuden, estoy segura, porque las mujeres, como dice Cristina, somos muy críticas con nosotras mismas, pero somos de las de consejos vendo que para mí no tengo, y lo bueno que no veo en mí se lo veo a la otra. Y entonces supongo y estoy segura que en las quedadas de Woman in Bike hay muchas conversaciones de tías, si es que andas muchísimo, y es que tú eres la pera, tal. Pero luego la que sí que igual anda muchísimo y está mejorando un montón, no lo ve en sí misma. Efectivamente. Además, como decía Cristina, muchas tendemos a infravalorarnos, ¿no? A pensar que no podemos, que eso es demasiado, qué tal. Entonces, bueno, para nosotras es muy importante, sobre todo, mantener la motivación saliendo en grupo. Ya os he dicho antes que vivía en Pamplona. Bueno, Lourdes, que no sé si está por su casa, pero sabe lo duro que es el invierno por aquí. Y bueno, pues aquí, o sea, tenemos que, claro, si tú te has apuntado a una marcha en abril, pues tienes que salir enero, febrero y marzo con días de frío, a veces lluvia que te pilla. Entonces, bueno, o eso lo haces en grupo. O estás muy motivada, como puedo ser mi ejemplo, que encima yo vengo del ciclocross de toda la vida, pues soporto bastante bien el frío. Y entonces les ayudo y venga, y ahora vamos a poner esto. Y si tienes frío en las manos, pues ponte unos guantes de estos o cómprate esos calentadores de no sé cómo. Y bueno, el invierno lo pasamos hipermotivadas, pero porque es que si no, no saldríamos. No saldríamos. Entonces eso, ir juntas a salir y entrenar, ¿no? Entrenar juntas o salir a montar en bici juntas, aunque haga malo. Y luego aquí es una cosa curiosa que yo no sé, Cristina, tú lo que puedes pensar, pero es verdad que cuando, yo no sé qué pasa, pero nos dicen, vamos a apuntarnos, se dicen dos o tres que se van a apuntar, imagínate, al reto OIZ, que es una marcha ciclotrista que hay aquí cerca en Guernica. Oye, pues como se apunta una y otra y otra y otra, pues que el año pasado estuvimos veintitantas y este año no sé si nos vamos 40. Y siempre nos pasa que de repente es como que vamos en masa. Y, o sea, se hace una bola ahí, luego ya, como no vayan dos o tres, ya se diluye. O sea, yo creo que ya dentro de 2 años ya no vamos a repetir. Irán un poco pues, las que les gusta un poco el entorno y tal. Pero se genera una bola, una corriente. Que hay una marcha que, ¡bum!, todas ahí a pelotón. Entonces, claro, pues ahí tienes un subidón, un chute de energía que no sé La cadena qué. del si no, si vas tú, voy yo. Eso es así, Sí, Cristina. exacto. ¿Qué Sí, el piensas de efecto bola. Y bueno, y eso dice muchísimo, por supuesto, de vuestro trabajo. O sea, no hay efecto bola a nivel social ya si el ambiente que se ha creado de grupo y de equipo no existe. O sea, que el hecho del trabajo que vosotras estáis haciendo y cómo las motiváis y cómo creáis este ambiente familiar y de disfrutar todas juntas, eso es lo que hace el, vale, sí, me lo creo y voy, me lo creo y sí. voy, y entonces es como un efecto dominó maravilloso. Pero eso es mucho, mucho trabajo por vuestra parte. O sea, que vamos, enhorabuena, porque de nadie a veintipico y de veintipico a cuarenta y pico es muchísimo. Y de nuevo, estamos hablando de ciclismo, que no es un deporte fácil, que no es que me voy a la pista de aquí enfrente y hago nada, que yo recuerdo la primera vez que empecé en bici, cuando empecé a colaborar así más con la federación, dije, tío, yo necesito sentir, o sea, yo como psicóloga deportiva, si trabajo con deportistas, necesito saber qué siente. Madre mía. Es que, madre mía, es muchísimo. Creo que es de los deportes más duros a nivel psicológico que necesitas más estar trabajando contigo. Entonces, esta parte social que estáis creando es absolutamente maravillosa y necesaria. Y una parte que decía Laura, que es súper importante, del autodiálogo, cómo eso conecta con cómo yo me siento conmigo, ¿no? Y bueno, aquí ponemos muchas palabritas en psicología, pero bueno, básicamente hablamos de autoestima, hablamos de autoconcepto y autoconfianza, que básicamente es cómo me veo yo a mí misma, si me veo con habilidades,
cómo yo me siento respecto a cómo me estoy viendo, cómo me evalúo y luego la confianza que yo tengo en las habilidades que realmente estoy valorando que tengo. Entonces, es muy importante que yo me hable positivo porque si yo constantemente, como tú decías, Laura, oh no, la otra es súper buena, pero es que yo no llego, yo no. Y al final me estoy metiendo esos bloqueos y me estoy bloqueando a mí misma y es que literalmente esas palabras negativas van a bloquear a nivel muscular que no pase. Es que es así, está totalmente conectado. Cuando trabajamos en base con atletas más jóvenes, es súper, súper chulo y súper interesante el cómo conectamos estos pensamientos y estas palabrejas que se dicen a sí mismas, cómo eso está generando ciertas emociones, porque obviamente todo esto es en base a ejemplos que ellas han vivido en distintas carreras y en distintas situaciones, y cómo eso de repente ha generado algo a nivel fisiológico. Pues estaba más tensa, pues estaba más relajada, pues de repente tenía miedo, de repente tenía un montón de dolor en la tripa porque me dio ansiedad. Entonces, como que el explicarles cómo todos estos pensamientos y esto que te estás diciendo de repente tiene un efecto en tu cuerpo así, pues como que se empiezan a dar cuenta y cuando empezamos a cambiar estos pensamientos y este autodiálogo, de repente ya no me estoy sintiendo así y me siento mejor y eso obviamente me motiva más. Entonces, bueno, es muy interesante, pero es súper, súper importante. Y bueno, ya no solo en deporte, sino que en la vida seamos capaces de eso, de hablarnos en positivo, de darnos esa palmadita en la espalda de que, jolín, aunque no sea todo 10, porque al final lo perfecto no existe, estamos ahí, seguimos, persistimos y estamos haciendo todo lo que podemos. Entonces, importante. Y por ejemplo, otro aspecto que quería Tengo. mencionaros durante. Ay, perdona, Lourdes, sigue, sigue. No, no, voy a decir que tengo que decir que como has dicho tú, que los inviernos son muy duros en casa. Y al final, bueno, los inviernos duran mucho, también hay que decirlo, ya no es que sean duros, es que duran mucho. Y yo utilizo mucho pues el comodín de la grupeta, de encontrar buena compañía y también pues para tantas horas que pasamos solos sobre la bici, que es un deporte muy duro, pues mira, con una conversación al lado normalmente tienes menos tiempo para pensar en tus cosas, entonces así los kilómetros se pasan mucho mejor los días de mal tiempo. Y largos. Así que sí, esa técnica yo creo que la utilizamos todos. Encontrar buena compañía y al final es que el ciclismo es un deporte súper social. Entonces, lo mejor es rodearse de gente con la que estés a gusto, hacer kilómetros, disfrutar. Y yo tengo la suerte de que tengo una grupeta que a la mínima que conocen a alguien, un amigo que les está interesando el tema de la bici, bueno, los añaden al grupo y luego, pues los días que se hacen rutas un poco más tranquilas, pues se avisa, eso se animan, se unen, o si no, si algún día se hace una ruta un poco más dura, siempre todos nos comprometemos a esperar, a ayudar, a subir los puertos cada uno a un ritmo y luego darnos la vuelta. Y al final es lo que hace que la gente se enganche, es como otro acto social. Y al final es que las grupetas sirven para tirar unos de otros, porque igual que están en el sofá y salgo, no salgo, tal, la grupeta sale, venga, salgo y voy con ellos y por lo menos salgo a entrenar y no me quedo aquí escaqueándome del trabajo. Os iba a sacar otro punto muy importante a la hora de trabajar el entrenamiento mental y demás, que es el estrés durante las competiciones. Es decir, prepararnos para ese momento de tensión, de me voy a enfrentar a una competición importante para mí o me voy a enfrentar a un test y quiero que me salga bien y demás. ¿Cómo se gestiona ese estrés? Porque claro, a cada uno el cuerpo le responde de una manera diferente. Es decir, pueden ser unos simples nervios, pueden ser incluso palabras mayores, ansiedad. Bueno, el cuerpo, como digo, responde de diferentes maneras. Hay técnicas, hay un montón de maneras de intentar resolverlo, pero para eso también se hace un trabajo previo a la hora de no tener miedo, porque, por ejemplo, en alguna ocasión he tenido la oportunidad de hablar con otros psicólogos, no sé si Lourdes has tenido esta mala pasada o Cristina te han llegado gente así a la consulta, el Cuden también puede pasar con gente que se esté aficionando, de decir, es que quiero que se termine ya, es que no quiero pasar por esto lo más rápido posible. Y una carrera a veces es muy larga y se pasa muy mal durante muchas horas. Entonces, ¿cómo se gestiona ese estrés? ¿Cuáles son un poco incluso técnicas de relajación o, no sé, un poco dependiendo también de la persona, pero cuáles son tus principales
técnicas o consejos, dependiendo un poco del deportista. Cristina, luego me hablas de tu técnica o cómo lo gestionas tú, Lourdes. Vale. Bueno, de una forma muy genérica, como mencionas, es muy importante el subdividir que este estrés o esta presión que se genera se puede generar como en tres fases distintas, antes de la competencia o de la carrera, durante y luego a posterior también se puede generar muchísimo. Entonces, como que tenemos un trabajo que se va a focalizar de forma distinta en función de la fase. Antes de la competición, normalmente era lo que has mencionado, Laura, de esta ansiedad precompetitiva, que bueno, que al final ansiedad es una palabra que ponemos al hecho de que se están generando una cantidad de pensamientos que tienen una connotación emocional, en este caso negativa, y que generan fisiológicamente cambios en nuestro cuerpo que nos hacen sentir incómodos y por tanto nos predisponen a la situación de una forma como más negativa. Entonces, bueno, ¿cómo trabajamos este estrés o ansiedad antes de la competición? Pues muy importante, todas esas creencias y pensamientos que se generan previamente. Normalmente se generan muchos pensamientos anticipatorios negativos, con lo cual tenemos que trabajar en parar esos pensamientos, cambiarlos por otros más constructivos o incluso trabajar mucho con una visualización positiva. Al final, la ansiedad, el estrés, todo este tipo de emociones negativas están muy asociadas al miedo, a la duda, al sentir en algún momento que no soy capaz, ¿no? Al pensar que no soy capaz. Entonces, cuando trabajamos esto desde una perspectiva para crear esa base de confianza, de confiar en ti y pensamientos constructivos, ayudan mucho. Luego, como ya hemos dicho que la parte fisiológica también interviene, trabajamos pues con esa parte de vamos a trabajar relajación muscular previa a la competición. Previo a la competición no es horas antes, sería el día antes de la competición para poder descansar bien y dormir bien el día antes de competir. Trabajamos mucho con la respiración, que no somos conscientes de que si yo empiezo a respirar muy fuerte, al final todo se está acelerando, se aceleran mis latidos, se acelera la forma en la que mi corazón evidentemente está bombeando la sangre al resto de mi cuerpo y por tanto estoy acelerando todo mi cuerpo. Sin embargo, si yo controlo la respiración de una forma constante, lo que puedo hacer es como crear una base mucho más tranquila y controlada a nivel fisiológico de mi cuerpo. Entonces, esta respiración la utilizamos previo y este sí que puede ser justo previo a la competición, ¿no? Estos momentos en los que el corazón empieza a latir muy fuerte porque de repente ya vamos a salir. Bueno, pues ahí trabajamos mucho con esta parte de vamos a relajar respirando. Todo mi pensamiento, por ejemplo, va a estar centrado en la respiración, por tanto no tengo pensamientos, simplemente estoy sintiéndome y un poco de mindfulness, ¿no? Que se llama ahora, que es el estar presente y el simplemente conectar con lo que está pasando y lo que estoy sintiendo ahora mismo. Durante carrera quizás tenemos que trabajar un poco lo contrario y de hecho es muy interesante en carreras largas, y bueno, ahora Lourdes que nos comente, pero nosotros hemos tenido casos en los que bueno, pues te encuentras con atletas que lo que necesitas es que están sufriendo mucho, pero tienen que continuar. Entonces, tienen que de alguna forma como que no escuchar lo que el cuerpo les está diciendo, decir, no, no, esto no es fatiga, no es dolor, tienes que seguir, continúo, continúo. Entonces, trabajamos mucho con disociaciones, es decir, pensamientos que les lleven a otra cosa, pensamientos más basados en instrucciones, centrar la concentración en lo que estoy haciendo, no lo que me está llegando, las sensaciones y lo que estoy sintiendo. Entonces, va un poco más por ahí, junto con un trabajo también de respiración, pues para controlar en el estado en el que estoy de activación y a nivel posterior a la competición, que también me parece muy muy importante porque Lourdes lo ha comentado, como la recuperación, o sea, la recuperación tanto a nivel física como psicológica es la base de todo, es decir, no hay una mejora si no puedo descansar y no puedo recuperar, eso es una realidad, sí. Entonces, hay que trabajar mucho qué evaluación psicológica hago de la carrera. ¿Qué sensaciones me he llevado de la carrera? Porque normalmente pues solemos ser muy críticos, solemos intentar centrarnos en la parte que no hemos cumplido tanto, que no ha ido tan bien. Entonces, por ejemplo, una técnica que me gusta trabajar mucho con mis atletas es vamos a evaluar objetiva y subjetivamente lo que ha pasado, ¿no? La competición, el partido, lo que sea, dependiendo del deporte. Entonces, bueno, pues evaluamos qué es lo que hemos hecho bien y a lo mejor tenemos que poner cinco cosas positivas y luego vamos a poner una o dos cosas a mejorar o que podrían haber ido mejor. Nunca nada negativo, nunca nada malo, vamos a intentar
todo que sea como refrasear todo o decirlo todo de una forma constructiva, positiva. Entonces, como que siempre la balanza nos pesa aquellas cosas que hemos hecho bien, por ejemplo. Y luego, bueno, pues trabajo de recuperación, fisio, respiración, relajación muscular posterior a la competición, desconexión y hacer algo social para que mi cabeza de repente ya no piense en la carrera o en la competición también es importante. Bueno, he dicho mucho, Lourdes, no sé de si alguna de estas cosas están en tu agenda. Seguro que esto que te ha dicho Cristina de no decirle a tu cuerpo lo que estás sufriendo te ha pasado en alguna crono. Sí, y esa disociación de la que habla es más en mi caso, el centrarme en lo que me viene, ¿no? Al final, bueno, divides en muchos segmentos el recorrido y vas marcándote como pequeñas metas, pequeños segmentos, ¿no? Y entonces igual en un momento estás sufriendo pues más de la cuenta, pero sabes que el repecho tiene 350 metros, que tienes que sufrir 12 segundos más, que eres capaz de seguir a esos vatios, ¿no? Y te vas marcando eso, entonces al final pues consigues exprimirte bien y bueno, y terminar con las mejores sensaciones o al menos con la sensación de haberlo dado todo. Y sí, no, la verdad es que hay muchísimas técnicas y todo para trabajar los nervios y demás en las competiciones. Has hablado sobre dudas, que al final las dudas ya sí se generan mucho o la falta de experiencia o el no saber qué es lo que puede suceder, ¿no? Entonces, igual en ese sentido, yo precarrera sí que intento trabajar el tema de la visualización. Imaginarme situaciones que igual no he vivido, pero si te las imaginas y luego te ves la imaginación resolviéndolas de una forma exitosa, pues tienes esa sensación ya casi como si lo hubieras vivido, ¿no? Y como ya te lo has imaginado, si luego en la competición te pasa, seguramente seas capaz de tomar las decisiones mucho más rápido porque crees que ya lo has vivido, ¿no? Como ya lo has visualizado, ya te has visto en esa situación. Entonces, sí que la visualización es muy importante, ¿no? Ahí merece la pena perder un poquito de tiempo tanteando diferentes situaciones de carrera que puede que en un momento o en otro te surjan, ¿no? Al final esto también con la experiencia es muy fácil. Con la experiencia pues te has visto en todo tipo de situaciones, sabes qué decisiones te pueden llevar por el buen camino, cuáles te pueden llevar pues, por malos resultados pues bueno, pues cuanta más falta de experiencia tengas, pues quizás más importancia haya que darle al tema de la visualización. Y luego, tema justo ca en carrera o pre-precarrera, yo sí que tengo como es plan integral de competición, que son como mis rutinas pre-carrera, que me dan tranquilidad, ¿no? Es como la sensación que me da de tenerlo todo bajo De control, pues control, exacto. eso es. El haber analizado bien el recorrido, el saber cuál va a ser la climatología, saber qué competidoras van a ver conmigo en la línea de salida, a qué hora tengo que desayunar, qué tengo que desayunar, qué material necesito en la mochila, con qué ropa voy a salir. Pues todo eso puede que parezca demasiado, pero ya lo automatizamos mucho, ¿no? Pero tenerlo todo bajo control, todo eso, esa rutina que yo tengo es lo que a mí me da mucha seguridad. Yo llego a la competición y si todo eso está bien, ya llevo mucho ganado, ¿no? Voy tranquila, sí. Y luego en competición, pues sí que hay momentos muy complicados, ¿no? Pero eso, si ya te los has imaginado de antes, seguramente sea mucho más fácil tomar una decisión. Y muchas veces tomar una decisión rápido ya es algo muy bueno. Sí, ya tienes más margen de que las cosas salgan bien. Y luego, pues el postcarrera. Sí, es muy importante analizar las carreras, porque sin es muy fácil analizarlo mentalmente, pero también es importante escribirlo. Porque si tú tienes escritas todas las conclusiones, por decirlo así, de cada competición, y de vez en cuando las lees, recuerdas cuáles son los errores que no tienes que cometer y cuáles son los aciertos que sí que tienes que seguir realizando. Y eso, a ver, lleva un poquito de trabajo, pero
La verdad es que pues ayuda a que no sigas cometiendo los mismos errores y a seguir fortaleciendo lo que de verdad haces bien o las decisiones que has tomado correctamente. Pero buah, ahí es que hay muchas cosas. Sí, la verdad que podríamos quedarnos aquí ya Un montón. sin parar. Ercuden, por ejemplo, en el terreno de las quedadas Women in Bike o en la proposición de algún tipo de planteamiento de calendario como aficionado, ¿dónde están esos puntos de estrés? Porque obviamente los ciclistas pues, se encuentran con una competición cada semana o una vuelta, una gran vuelta, pero en cuanto a un aficionado, ¿dónde suelen ser estos puntos un poco más complicados a la hora de manejar nervios y demás? Pues normalmente, si empezamos desde el principio, con las chicas que acuden por primera vez a una quedada, pues imagínate, si es una quedada de carretera, le decimos, va, tranquila, vamos a estar igual las primeras horas rodando en un polígono, así cerrado, pues como cuando éramos pequeñas que entrenábamos en un polígono sin tráfico y tal, no te preocupes, vamos incluso por zonas con carreteras con muy poco tráfico, pues para que no se apuren. Ese es un poco, y sobre todo la previa, ¿no? La conversación previa de llamarla, de decirle, no te preocupes, porque es verdad que pues algunas que se están iniciando vienen con bicis igual que les quedan grandes o que tienen unos desarrollos antiguos muy duros. Entonces, bueno, le decimos, no, no, no eres tú que no puedes subir esa cuesta, es tu bici, y igual llevan hasta rastrales. O sea, todo eso les vamos diciendo y les vamos animando poco a poco a decir, bueno, no te preocupes que en 2 o 3 meses ya verás cómo vas a necesitar un cambio de bicicleta porque esto te va a gustar. O sea, que no se sientan incómodas con esas primeras sensaciones que tienen, ¿no? Y sobre todo en las previas a las marchas cicloturistas, algo que comentaba Lourdes. Nosotras, bueno, claro, si animamos a una chica a participar en una marcha cicloturista, es obviamente porque la vemos capacitada para ello, pero bueno, pues se ponen muy nerviosas. Entonces, y si es por aquí cerca, por ejemplo, pues les llevamos a ver el recorrido. Imagínate, pues la Migre Indurain, que es aquí en Villava, o la Peluso, que es en Irurzun, pues vamos, hacemos un recorrido similar. Estudiamos un poco los tiempos de corte, que eso también es muy importante. Mira, pues el tiempo de corte es a una media de 20 por hora. Esto la tenemos. O sea, si vemos que es una media de 25, pues igual ni siquiera vamos nosotras, pero con una media de 20 ya les vamos diciendo, esta la tienes hecha, tú esto ya lo tienes en las piernas, no te preocupes. Intentamos además que llegar con tiempo, decirles pues eso, ¿no? Un poco que tienen que cenar y descansar unos días previos, lo que tienen que cenar, pues un poco lo que vienen haciendo también las ciclistas profesionales, pero a otro nivel. Y ellas se sienten muy cómodas porque, claro, nosotras ahora incluso ya las que estamos manejando, bueno, colaborando un poco en el equipo, en el club, incluso somos directoras deportivas, hemos estado compitiendo y tal. Entonces, bueno, pues les vamos, se sienten muy arropadas simplemente por nuestra experiencia, ¿no? Y también luego acompañarlas durante el recorrido, durante la marcha cicloturista. Porque claro, nosotras podríamos coger y tirarnos para adelante, ¿no? Y ya os esperamos arriba en el puerto y tal. Pero ese acompañamiento ya no solamente es en las quedadas, sino que hacemos la marcha con ellas. Luego son ellas las que nos dejan, porque en 2 o 3 años empiezan a sacar medias de 25 y ya las has visto. Pero bueno, nosotras nos seguimos quedando atrás siempre, porque siempre está entrando chicas Gente. nuevas. Y nosotras en el postcarrera, pues nos vamos de cervezas. Es lo Y tercer tiempo, por supuestísimo. Y entonces Entonces ahí sí que es que es lo analizamos, evaluamos. importante. Lo más importante. Y por ejemplo, lo importante también, antes lo mencionaba, pero el trabajo psicológico, no solo cuando estamos hablando a nivel deporte, sobre todo, no solo a nivel individual, sino a nivel colectivo. Decía antes Lourdes, el ciclismo es súper social, es un deporte que te permite disfrutar de la gente y pasar ratos muy largos con diferentes personas, conoces diferentes personalidades, tienes una grupeta y claro, cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre, es decir, con sus manías, con sus cosas y tal. Pero es cierto que también otra de las partes o de las mejores partes de Woman in Bike es crear una comunidad, ¿no? Y que todas se sientan
sientan arropadas, que todas se sientan unidas en función del ciclismo y a la hora de poder compartir pues esta primera aventura que comenzó siendo un paso de iniciación, pues que al final sea pues tu lugar de ocio preferido, ¿no? O sea, que llega la quedada de Woman in Bike el fin de semana y me voy con mis amigas de ruta y de cervezas. Sí. Es lo que decía Lourdes, es muy social, es muy social. Luego se van haciendo grupos porque al final encuentras tus cuatro o cinco colegas que tienen pues, más afines, ¿no? Y por horarios, por conversaciones, por ideologías, lo que sea. Y bueno, nosotras siempre estamos aquí, las líderes vamos a seguir aquí y luego se van haciendo subgrupos y se van encontrando ellas. Pero el punto de encuentro, desde luego, son las quedadas de Woman in Bike. Y Sí, por sí. ejemplo, Lourdes, vosotras, pues obviamente en el equipo cada una puede tener su psicólogo individual, pero luego tiene que haber un ambiente colectivo. Es decir, tiene que haber un aura alrededor de todos los grupos, de todas las plantillas, porque al final sois varias, pero las que vais a las carreras sois cinco, seis, cuatro en alguna ocasión, ¿no? Y a la vez, cada fin de semana tenéis que formar ese ambiente de trabajo y tenéis que aunque sea más o menos el mismo durante todo el año, porque es el ambiente del equipo. Pues cada competición tiene un objetivo, cada competición tiene una exigencia, un punto de vista, ¿no? Y ahí también es importante que todo ese trabajo que hacéis de manera individual llegue a un punto común cuando os juntáis, todo el equipo. Y la verdad es que tanto el manager como los directores del equipo, desde el inicio de año, nos dejaron bien claro que las bases del equipo era el respeto, ¿no? Entre corredoras. Y bueno, pues dejándote ciertas cosas muy claras, ¿no? Aprendes que tienes que dejar de ser egoísta en ciertos momentos y mirar más por tus compañeras. Y es verdad que hay varias cosas, siempre hay varias corredoras en el equipo que se encargan de hacer esa piña, ¿no? Son corredoras que hacen equipo y eso se nota mucho y se valora. Es algo que se nota luego en la dinámica de carrera, que el trabajo salga realmente bien cohesionado o no. Pero bueno, sí, al final tenemos muy claro, ¿no? Que aunque sea un deporte individual, es un deporte en el que el trabajo en equipo hace que salgan los resultados individuales. Entonces hay que cuidar mucho a todo el grupo. Vamos a preguntar quiénes en el laboral, las que hacen piña, quiénes son las encargadas de crear ese ambiente. Bueno, no sé, en general, no, yo tengo la sensación de que en general todas las españolas acogen muy bien al resto de corredoras. Sí, Y no, Cristina, la verdad es que yo estoy muy a gusto. importante también tener ese tipo de compañeras, es decir, porque tú puedes tener un trabajo individual con un deportista que forma parte de un equipo muy grande y que al final tienes que encajar también su trabajo con lo que quiere el equipo, lo que buscan de él como, o ella de, como deportista, ¿no? Sí, y además es un trabajo complejo. Primero, yo le pongo más responsabilidad y sobre todo cuando yo tengo el honor de poder trabajar en distintas federaciones en la parte de formación y entrenadores. Y al final la responsabilidad un poco recae en ellos, ¿no? Manager, director o entrenadores en este caso, porque son los que tienen un poco esa responsabilidad de crear ese ambiente, pues como decía Lourdes, al final las normas de equipo, qué normas son las que se están valorando. Cuando hay problemas, porque en todo grupo, y aunque el ambiente sea maravilloso, como sabemos, al final hay muchas situaciones y vamos pasando por muchas cosas, ya sea a nivel deportivo como personal, y eso puede afectar. Y al final tenemos que ser capaces de abrir ese espacio para el diálogo, para hacer dinámicas en las que todas nos podamos sentir seguras, con confianza, nos podamos abrir, podamos de alguna forma arreglar situaciones que vayan sucediendo a lo largo de la temporada, a lo largo del año. Y una de las principales características o del trabajo que hacemos con entrenadores, o que yo hago muchísimo hincapié en que lo transmitan y lo trabajen con las atletas, es el hecho de los roles. O sea, primero tenemos que ser capaces de transmitir, pues como decía Lourdes, al final
cada una va a tener objetivos individuales, pero tienen que conocer el rol que tienen en el equipo, porque si no, al final puede ser que lo que ellas estén aportando al equipo, que consideren que individualmente ellas quieren conseguir, esté yendo en detrimento de esos objetivos grupales. Entonces, es muy importante que cada persona que está en el equipo sea consciente del rol que representa o el rol que está cumpliendo, que acepte ese rol. O sea, nosotros, los que estamos en el otro lado, nos tenemos que adentrar y tenemos que ayudar a que haya una aceptación del rol. Y muy, muy importante hacer mucho hincapié en que cada uno de los roles, como decía Lourdes, cada una de las que estamos aquí es muy importante y hace que el objetivo final se cumpla. Ya sea que esta persona que es ahora mismo la líder sea la que se lleve la carrera o cualquier otro objetivo que nos pongamos. Entonces, es muy importante el valorar a nivel público y entre todas que no solo sea un respeto mutuo a nivel personal, sino respeto por tu trabajo y por quién eres en el equipo. Entonces, cuando generas todo esto, al final es como que cada uno se siente importante dentro de lo que está cumpliendo. Entonces, vamos en la misma dirección y podemos remar juntas. Si no, imagínate, si yo estoy remando aquí, la otra está remando para el otro lado, porque no, yo quería ir para allá. Entonces, no vamos en conjunto y ahí es cuando se generan los máximos conflictos y problemas. Y luego también el crear lo que hablaba antes del cambio de contexto, ¿no? El crear momentos y dinámicas en los que el propio grupo sea capaz de decir, bueno, pues si queremos hacer estos dos subgrupitos y disfrutar y relajarnos así o no, ahora todas vais a tener que hacer una dinámica juntas y entonces os vais a conocer un poco más. Cuando estamos trabajando con diferentes culturas, eso hace mucha mella porque es que somos tan diferentes, lo cual es maravilloso, pero a la vez hay veces que es complejo encajar. Sin embargo, tú necesitas que estas diferentes culturas y personas del resto del mundo encajen para que vayan al mismo sitio juntas. Entonces, bueno, como que hay distintos trabajos, pero yo lo posiciono un poquito más en la parte de los que tienen que liderar ese grupo y ese equipo. En cuanto a la parte individual, bueno, pues es un trabajo cuando trabajamos con atletas individualmente y hay problemas a nivel de equipo y a nivel de ambiente, pues tienes que trabajar mucho esa gestión y cómo todo esto puede estar afectando al atleta y porque hay veces que eso puede cambiar teniendo un poco de contacto como decía, con los líderes, pero hay veces que eso no cambia. Y no va a cambiar hasta que el atleta salga en la siguiente temporada a otro equipo. Entonces, bueno, eso es una gestión mucho más individual de meternos en burbuja, de centrarnos en nosotras, en nuestros objetivos y sobrellevar la situación de la mejor manera posible. Y bueno, ya llevamos aquí un ratito. Voy a ir respondiendo algunas preguntas que nos están dejando en el chat, que lo he pinchado alguna vez, pero es que se van a los segundos y entonces me han dejado unas cuantas. Buenas noches. Mi pregunta de María es para Lourdes. ¿Cuál ha sido el momento más duro de tu carrera deportiva y de qué manera lo has conseguido afrontar? Buah, buena pregunta. El más duro. Yo creo que igual bueno, la única, solo he tenido una lesión así muy grave que me ha tenido apartada de la competición y en ese momento, bueno, fue como que se me había caído, como que se me caía el mundo encima y sí que me costó un poquito. Pero ¿cómo lo afronté? Pues bueno. Sí, tuve una caída, pues eso, clavícula, costillas, quemaduras, pues eso, 4 semanas parada, me operaron y no pude salir eso a la carretera, pues en 4 semanas. Y pues bueno, al principio te cuesta aceptar un poco la situación, a los días lo asimilas, ves cómo estás, ves que cada día estás un poquito mejor, que en realidad también podrías haber estado mucho peor. Entonces, pues, dices, bueno, estoy así, ¿cómo puedo empezar a recuperarme o a volver a estar en forma o simplemente a sentirme bien como una persona normal porque no me podía mover demasiado? Entonces, bueno, pues seguí un poco las indicaciones de los médicos y en el momento que ya me dejaron hacer un poquito de rodillo, pues rodillo, rodillo y rodillo. Psicológicamente era algo muy, muy duro. Me acuerdo que justo a las 5 semanas iba a tener el campeonato de España, era la actual campeona de España de contrarreloj. Sabía que llegaba muy justa para intentar conseguir otra vez el título, pero bueno, dije, mira, me marco mi pequeño objetivo, que no sé si me van a acabar dando el alta
como para llegar a los nacionales, pero yo lo voy a intentar. Por lo menos tenía mi motivación de para algo hago rodillo. Luego ya veremos si en el momento de la verdad puedo salir a competir. Y un detalle así muy, muy chulo, que en el momento me daba igual un poco de vergüenza decirlo, ahora ya me da igual, con el psicólogo que estaba trabajando entonces, me dijo, haz rodillo con el buzo de campeona de España. Y la verdad es que hice muchas sesiones con aquel buzo, ya que no lo usé en la carretera, pues lo usé de otra forma. Y sí que, no sé, me subí al rodillo con otra sensación. Hay que buscar las motivaciones en esos momentos un poco más bajitos, donde hay cosas que te limitan a nivel físico, obviamente. Y, por ejemplo, Cristina, en este tema, ¿cómo se le ayuda a una persona, a un deportista, a un ciclista que ha tenido una caída muy grande, que ha tenido unas consecuencias graves y que ha cogido miedo? Es decir, y, por ejemplo, se me viene ahora mismo a la cabeza el caso de Enric Mas, a través de varias caídas que tuvo de manera casi consecutiva. Bajando, pues pasaba pánico, lo decía, es decir, tenía ataques de pánico porque no conseguía controlar esas emociones y con un trabajo psicológico a los meses parecía un corredor totalmente nuevo. ¿Qué hay en ese trabajo? Es decir, ¿cómo se le ayuda a una persona que pasa por ese momento crítico de tener que enfrentarse a una situación que le da miedo y algo inevitable como es un descenso? Pues ahí volvemos un poco a todas las estrategias que hemos estado hablando previamente. Si Lourdes mencionaba antes, una cuando estamos hablando con el estrés o la ansiedad precompetitiva, que era la visualización o anticipación de situaciones negativas que pueden ocurrir. Entonces, cuando al final nos enfrentamos al miedo, y además de situaciones que ya han pasado, por tanto, son racionales, los pensamientos que se me generan no son de mentira. Normalmente llamamos pensamientos irracionales a aquellos pensamientos que nos vienen, pero que realmente no están fundados en nada racional o real, ¿no? Sin embargo, aquí estamos hablando de algo que sí que es real. Entonces, tenemos que trabajar mucho, 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 mucho con todos los pensamientos que se generan, con un trabajo progresivo que acerque a la persona a exponerse a situaciones similares y sobre todo enfrentarse mucho y muchas veces previamente a esa situación, ya no solo a nivel de visualización y a nivel de nos imaginamos la situación y cómo la resolvemos y no pasa nada negativo y como que siempre hay una consecución positiva, sino que hay físicamente pues el hecho de se tiene que ir exponiendo poco a poco a esa misma situación, esa misma bajada con una velocidad similar, pero iremos poco a poco progresivo acercándonos y entonces hacemos un trabajo de desregulación, por ejemplo, fisiológica previa a esa bajada, entonces hacemos un entrenamiento mucho más focalizado en la situación per se, bajando a nivel fisiológico pues el estado de activación, podemos hacer mucho eso, podemos hacer todo lo contrario, intentar que esté dentro de una carrera o de un entrenamiento que sea más largo y que no suponga una focalización de atención muy grande, sino que sea un algo más. En fin, como que podemos trabajar de forma muy diferentes o enfocarnos de formas diferentes dependiendo de la cantidad de miedo, pánico y a nivel físico cómo está reaccionando el atleta, pero básicamente son como las mismas herramientas después de hacer un análisis muy específico de del individuo en cuestión. Y esto también, Erkuden, supongo que necesitará muchísimo apoyo a aquella mujer que se adentre al mundo del ciclismo y lleve unos meses y esté cogiendo esa motivación y cada vez ando mejor y cada vez aguanto más kilómetros y más tiempo y de repente, pum, tiene una caída desafortunada y ya es como, ya no cojo más la bici. Ya aquí se me acabó la aventura ciclista, ¿no? Hay que impulsarla más. Es como, te puede pasar, son cosas que ocurren, no eres la primera ni vas a ser la última, ¿no? Sí, sobre todo poner ejemplos de otras corredoras, ¿no? Como puede ser, no sé si fue Sheila, ¿no? Que se cayó y tiene alguna cicatriz. Ejemplos de corredoras que les ha pasado, o de corredores, ¿no? Que han tenido ciertas caídas y que da igual que te rompas el brazo. Mira, aquí una anécdota muy cortita, muy cortita. Una mujer con 68, 69 años tendría, venía a su primera quedada con nosotras, no llegó a la quedada porque se cayó, se fisuró la muñeca y todas pensábamos, bueno, pues esta no va a volver a venir nunca más.
No, nada más lejos de la realidad. Me hizo ir a su casa, ponerle un rodillo, la bicicleta en el rodillo, y la tía se estuvo entrenando para venir a salir con nosotras a su primera quedada. Wow. Decía, yo he venido aquí entrenada porque me ha ayudado Berkuden a entrenar y ya estoy con la mano recuperada y ya está. Y como una más de nosotras. O sea, yo después de aquello dije, bueno, pues lo tenemos todo, ¿no? ¿Qué más queremos que una mujer que además mayor, ¿no? Que pueda tener miedo a las caídas y tal. De hecho, ella luego le hizo clic un poco la cabeza, dejó la bicicleta de montaña así un poco de lado, porque solía salir con nosotras por pistas de por aquí, y se acabó comprando una bicicleta eléctrica de carretera. Le ha cambiado el manillar y la tía viene con nosotras. De hecho, cuando hace mucho aire nos ponemos a rueda de ella. O sea, es una campeona. A día de hoy, con nosotras va a hacer 75 años. O sea Ay, que aquí en las quedadas está la puerta abierta para todas. Y no qué valen excusas maravilla. de me he caído. Te vuelves a levantar, te montas en el rodillo como hizo Lourdes también y a correr. La demostración total de que no hace más el que puede, sino el que quiere. Ahí está, sí, señor. Pues Eso es. chicas, os tengo que agradecer este rato que hemos pasado juntas. A mí me ha encantado la charla. Espero que a todas las que nos están viendo, pues también. Un placer charlar con todas vosotras y que ojalá la siguiente sea dentro de poquito también, que ha sido un gusto. Así que, Cristina, muchísimas gracias y ojalá, pues no sé si nos veremos en algún momento, pero que siga yendo todo súper bien. Muchísimas gracias, Laura. Y sí, bueno, esperemos que conectemos pronto o si no, que vaya por allí y coincidamos en persona, que me haría mucha ilusión. Muchas gracias. Seguro que sí. Lourdes, a ti te deseo una buena concentración, entrena súper duro y a preparar las próximas carreras. ¿Dónde te vemos la próxima vez? Pues estoy esperando que me confirme en calendario, pero bueno, con el mes de mayo intenso que tenemos, no queda mucho para volver a competir. Suena por ahí algo Así como que la nada, vuelta. gracias a Vamos vosotros. a ver, vamos a ver. Por ahí irán los tiros. Erkuden, ¿cuándo es la próxima quedada? ¿Qué planes hay para Women in Bike? Mañana mismo, mañana jueves santo, mañana mismo ahí queda, aunque bueno, aquí siempre estamos mirando al cielo, bueno, como en vez Sí. de la procesión para saber si podemos salir o no, miramos al cielo para poder salir con la bici. En principio, la primera marcha creo que la tenemos en abril, así que hay que salir. A mediados de abril hay alguna marcha, así que no, el 7 de abril, si no me equivoco, la de Chulia, me parece que es. Entonces, no podemos esperar. Hay que entrenar. Muy Por bien. cierto, Laura, te recojo el guante y vemos cuándo vamos a poder hacer un viajecito bikepacking, ¿eh? Vete entrenando. Bueno, con calma, pero sí me lo planteo. Pero vamos, vamos a tomarlo con calma, que tengo mucho que entrenar yo todavía para ese reto, me parece a mí. Así que nada, muchas gracias a las tres por acompañarme y por estar aquí en esta segunda charla de Woman in Bike. A los que nos habéis visto durante este rato, ya sabéis, podéis dejarnos todos los temas que os inquieten, todas aquellas cosas que queréis que profundicemos un poquito más, incluso propuestas de expertos, invitados, lo que vosotros queráis que veamos aquí en el siguiente mes, en el mes de abril, en la siguiente charla. Nosotros os leeremos, lo tendremos en cuenta para las próximas conexiones aquí en el canal de YouTube de la Federación Española. Y muchísimas gracias a todos por seguirnos un día más y os esperamos el mes que viene en abril. Así que ya sabéis, podéis dejarlo con el hashtag Woman in Bike en las redes sociales de la Federación, a través de los mensajes o cualquier vía de conexión con la Federación Española de Ciclismo. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en la siguiente.